Bien, ya tenemos esta parte de acá, ¿cómo nos queda? Si aquí tenemos alguna variante, tenemos que organizarla de una vez porque nos tiene que quedar perfecta. Por ejemplo, acá veo que está muy metida esta zona. Lo que voy a empezar a hacer es seleccionar de aquí e ir corriendo para acá. Está ahí. Aquí. Ya. Y en esta hago lo mismo. Aquí estoy en la vista top. Listo. Reviso. Creo que esto debería estar un poquito más salido. Acá. Y este también. Ahí. Estoy. Activo este. Y con este aplasto. Y muevo. Bien. Bueno, como ustedes pueden ver, hay algunas partes donde se ve segmentada. Lo que voy a hacer es seleccionar todo el elemento y en la parte de abajo voy a buscar una pestaña que se llama Polígono Smoothing Groups. Le digo aquí Clear y le voy a poner cualquier numerito para que me haga un suavizado a toda la forma que tengo acá. Listo. Y al de arriba ya se lo había hecho. Es que no tengo que hacerlo de nuevo. Bueno, si ustedes ven y observan, acá hay una, digamos, algo que está modelado, ¿sí? Es como una, como un bisel que va encima, pero entonces ese bisel lo voy a dejar para lo último para poder continuar con lo que tengo acá. Yo creo que en este punto todo este ladito que tengo acá, todo esto lo voy a quitar. Esto. Y este. Suprimir. Loop. Suprimir. Listo. Bueno, en LED voy a generar estas líneas. Voy a cambiarle un poquito el color para poder ver las líneas, eso, y sacar de acá los cortes para generar las ventanas. Algo que yo veo acá es que tengo unas líneas, pero me hacen falta la de acá para poder subir. Entonces voy a cortar una sola línea. Llego acá al connect, luego una, la muevo hacia este lado, aquí, y hago lo mismo acá, conectar, la muevo al lado contrario. Y ahí. Listo. Acá voy a hacer lo mismo. Pues debí haber hecho de dos al tiempo, ¿no? Yo creo que se deben de estar diciendo, ay, pues claro, es como ve. Aquí hago lo mismo. Voy a poner aquí cero. Las voy a ir separando acá. Eso sí. Ok. Tenemos otra ventanita, pero acá tengo unas líneas. Voy a utilizar estas.
yo vea una cosita. Ah, sí, no lo voy a dejar ahí. Esta sí lo voy a mover, loop. Esta. Aquí voy a crear una, conectar. Listo. Esta sí lo voy a mover, loop. Mínimo debe ser una de las fans que necesita asesoría. Bueno, continúo. Listo, y desde allá. Entonces, primero que nada, y antes que todo, aquí como tengo estas tres, pues tengo que hacer esto con control. Ah, perdón. No, es que sacar es estas. Selecciono acá porque estos son los paralis. Pues no sé cómo, de qué otro modo llamarlos. Yo creo que esta línea de acá, uy, debe haberla corrido, la va a correr con vertex para que no se me dañe la selección ahí. Listo. Aquí debí haber hecho otra. Ay, Jesús. Bueno, para que no se me dañe la selección que tengo acá de esto, aquí arriba voy a escribir unos numeritos. Le doy enter y vengo y hago lo que me hacía falta aquí. Voy a hacer un cortecito acá para este huequito. Ok. Trin. Ahora sí, vengo acá a la selección. Tan. Y me sale la selección de acá. Jeje. Listo. Tin, 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 tin. Me falta acá. Y le hago un strut con shift. Ajá, como la vieron. Me hago un frontal y lo giro para acá. Jeje. Lo bajo un poquito. Left. Bueno, ahí lo que vemos es que ya empezó pues el error. Un poquito más arribita por lo que veo. Miren aquí cómo da. Pero como dice el Chapulín Colorado, ahí se va. Ah, no, ahí se va, no. Esta foto sí está más abajo, entonces lo voy a subir un tris. Ahí. Vamos acá, selección. Left. Ahora sí. Lo subo hasta allá. F. De aquí medio. Bueno, me pasé un pelito, pero eso es perdonable. Bien, me hace falta este pedacito de acá, que es este mismo. Vamos a hacer acá en left. Este de acá lo tengo que correr y ubicarlo aquí, porque este es este paral. Aquí ya tengo uno que puedo acomodar y ajustar. Lo voy a dar aquí con shift. Lo voy a correr. Yo sé, ya sé. Me van a decir, profe, pero es que eso ahí es más delgadito. Claro. Entonces, F. Muevo acá. Y acá me hace falta como correr esto más para allá, porque no me alcanza. Vamos a correrlo. Vamos a ir dañando. Uy, oh, cómo está de bonito. Bueno, la idea es tratar de que la estética no se vea tan, no se vaya a dañar mucho. Corro hasta aquí, eso. Y genero acá una curva solo moviendo mis vértices. Fíjense cómo genero esta curva acá. Estética. Siempre hay que velar por la estética. Aquí no lo puedo mover porque daño la forma, ¿no?
Listo, al X. Bueno, lo que veo es que es como delgadita esta parte. Entonces voy a bajar aquí. Y está acá. L. Lo voy a correr para atrás. Ahí. Y así. Bien. Ta, ta, ta. Me falta acá atrás. Me hago en back. Selecciono estas dos con Connect. Ay, perdón, qué pena, muchachos. Ring, conectar. Si yo veo que el tutorial se me está haciendo muy largo, yo lo paro y hago, o sea, corto ahí y continúo en otro video para que pues, no les va a pesar tanto. Conectar. Okay. Esto lo aplazo para que me quede derecho. Esto lo aplazo para que quede derecho. Esto lo aplazo para que quede derecho. Este también. Y este. Bien. Selecciono esto con Shift. Y subo hasta acá. Me hago un left y lo ubico donde la necesito. Más arriba. Ahí. Bueno. ¿Qué necesito hacer? Un corte acá. Entonces voy a seleccionarlas todas. Estas, las que tengo verticales. Ahí lo que quité fue el grid. Para que sepan. Y voy a hacer un corte acá para poder hacer un extrudo aquí. Pillen pues. Tengo estos paralcitos acá, ¿cierto? Entonces les digo acá, connect. Me voy a hacer en left. Y los voy a subir hasta acá arriba. Oh, no contaba con esto. Ah, no, pero espera y verá. Ellos se tienen que alinear a las buenas o a las malas. Aquí. Y con esta herramienta se tienen que acomodar. Pero le voy a afectar aquí. Acá. En el edge. Que solo se muevan ahí. Para que no me dañen la estructura. Acá selecciono las barritas. Ah, pues que esas me quedaron buenas. Entonces solo estas. Y las subo hasta allá. Miren lo que va a pasar cuando yo hago esta desactivación acá. Se van a mover ahí. Si ven que no me deforma la malla. No me la deforma porque yo acá desactivé y lo puse en los constraints en el edge. Entonces me hago otra vez en el left. Y los ubico más o menos donde era. Ahí se llama tocó, me tocó a ojímetro. Pero igual después ya se pueden organizar todos. Solo es hacer esto. Ah, me faltaron estos. Lo subo, miren que se suben perfectamente en la base. Listo, ahí sí vuelvo y activo este none. Selecciono acá, aquí y acá atrás. Y con este aplazo para que queden alineaditos. Listo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es unir estas partes. Selecciono acá y acá y le digo bridge. Selecciono esta. Con esta le digo bridge, perspectiva, nuevamente bridge, nuevamente bridge, nuevamente bridge, bridge. Me hace falta acá. Bueno, hay que mirar a ver qué, cómo va. Acá hago lo mismo, bridge, exacto. Y acá si me toca hacerlo a ojo, back, y le hago con chip sostenido. Yo lo voy a bajar hasta por ahí. Listo. Esta venita que acá, eso se la hago luego, eso sí, ya no me preocupo ni nada. Bien, aquí lo que veo es que me está quedando un poquito más,
más lejos de esta zona. No debería. Debería estar bien pegada, pero en frontal me casa donde es. Ah, venga, esta de acá no. Ah, a ver, back. Ah, eso sí. Listo. Alterna X. Por ejemplo, acá. Yo lo que voy a hacer es seleccionar toda esta fase y correrla. Ahí. Eso lo podemos acomodar así para que siga la misma estética. Bien. Fíjense cómo va quedando de bonita. Bueno, esto es bien divertido, muy bacano. A mí me encanta hacerlo. Vamos a hacer la parte de adelante, entonces frontal. Y voy a hacer un pequeño corte acá, en esta punta. Ring. Connect. Lo voy a correr un poquitico por acá. Ok. Bajar más derechita. Eso sí. Y así como hice esta raya acá, también voy a hacer otra acá. Porque pues miren la forma que esto tiene ahí. Entonces listo. Selecciono acá, frontal otra vez. Subo. Le digo aquí cortar. Perdón, connect. Eso, ok. F. Seleccionamos estas dos, le digo acá bridge, va a quedar descuadradita, entonces voy a bajarla acá. Me va a tocar subir esto y esto. Ahí. Listo. Fíjense cómo se va acomodando esto aquí. Uy, ¿esto dónde salió? Bueno, esto es muy sencillo de arreglar. Como es una línea ahí solita, la selecciono, le digo remover con control. Ya no está. Bueno, voy a seleccionar la parte de abajo y voy a hacer el corte que hice acá arriba, porque yo no quiero que eso me quede así. Connect. Perdón, control Z, le digo connect, pero con este. Para poderlo mover. Ahí. Listo. Bien. Me hago el left. Organizo aquí el la parte del parabrisas. La llevo para adelante. Muevo esto que me quede bien como es. Ah, si era así. Bueno. Esto acá me incomoda, pero bueno, vamos a seguir. Perspectiva. Le voy a afectar el pivo que ah, ya lo tengo afectado. Bien, le voy a poner a esto symmetry. A ver cómo queda. Symmetry en Z. Eso sí. Voy a apagar las líneas. Ajá. Voy a dejar los dos pedacitos. High and select. Listo. Miren ya la forma que va teniendo nuestro autobús. Ahí se fueron creando ya los paralcitos, los parales, como lo queramos llamar. Y vamos a hacer ya la parte del techo, que ya creo que es hora de montarla. F. Esta zona de acá, yo creo que se puede ir acomodando más. Esto. Un high-old. Lo que aquí me muestra que así está bien, pero tengo mis dudas. Este de aquí sí se puede mover. F. Listo. Y estas dos se mueven un poquito para atrás.
Eso sí. Bien. Vean cómo viene la línea. ¿Se ven? Muy bonita. Tin, tin, tin. Bueno, vamos a hacer la parte del techo. Y qué calor. Bueno, con el techo. Con el techo tenemos acá una venita, pero yo lo que voy a hacer es sacarlo de una. Vamos a hacerlo de una. Y vamos a sacar de una vez los huequitos de esas ventanas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Seleccionamos acá. Esto lo voy a sacar todo. Y subo. Listo. Lo mismo de siempre. Reacomodamos o reajustamos. Alterna X. Lo mismo acá. Bajamos. Bien, voy a hacer el corte que siempre hago. Ahora carrín. A estos también, de una vez. Pues vamos a ver si me sale. Si me sale de una, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Así, pero bueno, acá se va. Ok. Pues aquí hago lo mismo de lo que hice ahora, ¿cierto? Vengo acá y donde dice los constraints, editar geometría, quito el puntico y lo pongo en los edge y esto lo subo. Bueno, este no, esto sí. Ah, también lo mueven. Y a ver. Bueno, como dicen por ahí, el perezoso trabaja dos veces. Voy a desactivar y voy a mover esto ya cosita por cosita. Bien, hacemos lo mismo de ahora, la misma operación. Vamos acá a Bridge. Nuevamente Bridge. The New Bridge. Nuevamente Bridge. Y acá ustedes me van a decir, uy, profe, pero acá no le quedó como era. Le faltó. Bueno, sí, ahí me faltó. Me pueden perdonar por eso. Entonces van a decir no, porque ustedes no nos perdonan nada. Qué mentira tan grande. Pero no mentiras, es verdad. No, no, no mentiras. ¿Qué van a decir mis fans? Bueno, voy a ir moviendo cositas. Algo que estoy viendo acá es que tengo un espacio muy grande y necesito taparlo de alguna manera. Esto lo va a correr porque así no me funciona. No me parece que quede bien, ni estético ni nada. Les voy a hacer un corte acá y otro aquí. Conectar. Ok. Le digo acá bridge. Eso. Corro esto para atrás un poquitico. Ahí, eso es. Bien. Qué calor. F. Movemos esto para acá. Esto
esto para acá. Y por esto no se preocupen que ya lo vamos a arreglar en contados instantes. Back. Oh, aquí hay como unos errores malucos. Perspectiva. Ah, bueno, ya entendí qué era. Este viene para acá también. A ver, L. Bien, back. No le voy a hacer así porque de pronto me lo tiro. Voy a seleccionar punto por punto. Lo voy a subir hasta aquí. Y este lo muevo para acá. Listo. Bueno, si pasó esto fue porque, bueno, fue por lo que moví atrás, ¿no? Pero nada, pues, si no lo vuelven a organizar y con una de las dos caras lo dejan bien. Apuesto que si me volteo acá en back, va a volver a estar malo, ¿sí ven? Bueno, no importa. Aquí lo puedo acomodar ya. Listo. Frontal. Tin. Voy a subir esto un poquito más. Me imaginé que había movido esto acá. Solo estas. Voy a dejarlas bien derechas. Bien. Listo. Alterna X. Oh, me falta acá. Frontal. Perdón, left. Y reubico. Entonces me van a decir, uy, profe, pero es que eso va más lejos, más allá. Bueno, listo. Voy a hacer acá un corte para poder hacer la curva y que me quede. Listo. Left. Le digo acá conectar. Voy a poner aquí 0. 0, que quede en toda la mitad, ok. Bueno, esta parte de acá va un poquito distinta, pero se puede arreglar. Después arreglamos esto. Listo, toda esta línea acá la voy a seleccionar porque la veo retorcida, horrible. La selecciono y con la herramienta de aplastar, de perdón, de escalar, la voy a aplastar y la reacomodo otra vez. Listo, eso lo voy a subir.
Esta línea también la voy a aplastar. Que miren cómo está de torcida y horrible. Bueno, de hecho es acá atrás y acá adelante. Bueno, entonces solamente ese pedazo. Con Alt quito la selección. Esto también, esto lo hago solito. Voy a aplastar. Eso sí. Listo. Bueno, aquí puedo hacer otra línea, otro connect ring. Le digo acá también ring. 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 Conectar. Ahí donde quedó está bien. Eso, ok. Y voy a seleccionar esto aquí. Darle acá. Bridge. Uy. Así. Estas dos. Bridge. Uy, esta no era. Eso era ahí nomás. Esta y esta. Bridge. Y esta. Bridge. Bien, bueno. Esto acá me estaba como dando daño, dolor de estómago y eso. Que no se ve bonito. Bueno, aquí tengo que hacer que esto salga. Entonces, la única forma de hacerlo es generando una línea acá para poderla llevar hasta allá. Entonces, voy a hacer acá una línea. Así como está ahí. Voy a poner una línea. Conectar. La voy a bajar. Ahí. Ok. Y ahora sí puedo seleccionar esta parte y llevarla hasta allá. Junto con esta. Bueno, ahí la voy a dejar. Frontal. Bien, aquí lo veo pues más o menos. Listo, back. Bueno, aquí también se puede mover un poquitico para este lado. No va a ser pues tan doloroso. Bueno, a ver cómo se está viendo. Pues por lo que veo y se ve, está viendo como bien, ¿no? Bueno, esta parte de acá se las dejo a su disposición, como la quieran montar, si la quieren así derechita o no. Igual, pues yo sé que hay que seguir el diseño del bus, pero si quieren hacerle cualquier otra cosa, un diseño alterno, que usted diga, uy, yo profe, yo creo que esto se ve más bacano así, bueno, y me lo sustenta, bueno, lo miramos a ver y decimos sí o no. Por ejemplo, acá voy a hacer otra vez elemento. Vengo y le digo clear, selecciono cualquier numerito y ahí voy, ahí vamos, digo. Bueno, ahora falta hacer el techo,
¿Cuánto vamos de tutorial? 35 minutos, paro acá.